Alejandro Resta, diseñador valenciano que desde muy temprana edad se siente fascinado por el diseño de moda, centrando a partir de ese momento sus estudios en esta dirección y comenzando una exitosa andadura. En septiembre será la quinta vez que Alejandro desfile sobre la pasarela de Valencia Fashion Week, en esta ocasión presentando su colección Sofía. Elegancia, seducción, encanto. Alejandro Resta parece obsesionado con dotar a la mujer de carácter, sofisticación y refinamiento. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola Maribel, aquí estamos preparando la próxima colección. Cuéntanos un poco tu trayectoria desde la primera colección. Pues desde que he estado estudiando diseño, se me ha brindado la oportunidad de presentarme a diferentes concursos de moda a nivel nacional. En Bilbao, en Alicante, en Valencia, en Barcelona, Madrid. Entonces, poquito a poco, pues he presentado microcolecciones que te van ayudando, hasta que se me brindó la oportunidad en Valencia Fashion Week, de presentar una colección en el Culture Place. Y desde ahí, poquito a poco, he ido andando hasta que me ofrecieron la pasarela grande, la general, la que todo el mundo desde pequeño sueña. Y desde entonces, la verdad es que me está yendo bastante bien. ¿Qué se siente al desfilar por Valencia Fashion Week? A ver, se siente y se vive mogollón de sensaciones y muchísimas... No sabría qué explicarte, es como que culminas en Valencia Fashion Week tu trabajo. O sea, tus 6 meses de trabajo. Desde el primer momento que bocetas mentalmente una idea, la desarrollas, la plasmas en un papel, del papel la pasas a un patrón, del patrón lo pasas a tejido y del tejido se convierte en un vestido que es tu idea principal. Entonces sientes y vives, la verdad es que es como un cúmulo de sensaciones muy fuertes y sobre todo satisfacciones laborales cuando acabas de presentar una colección y terminas de presentar una colección y al rato ves un vídeo y es todo lo que habías hecho. O la gente cuando escribe sobre ti inmediatamente o dan sus opiniones. Y la verdad es que se siente mucho y sobre todo mucha satisfacción y mucho orgullo también porque te protege mucho. Lazos, gris elefantinas, entreflecos, Vitalik y ahora Sofía. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian? Pues a ver, mis colecciones tienen en común mi ideal de mujer, la mujer a la cual quiero vestir, la mujer la cual quiero ver en diferentes situaciones, en diferentes lugares del mundo, tomándose un café, trabajando, haciendo deporte, o sea, cualquier situación. Yo tengo una mujer en la cabeza y es a la cual visto siempre. Luego van los matices de las colecciones, que por ejemplo, Lazos está inspirada en Lazos. Entre Flecos y Recuerdos era un pequeño homenaje a los años 30, 40 y 50, en la cual el fleco me vino a la mente y lo desarrollé de tal manera que lo acoplé a todas las prendas. Luego estuvo Cris Elefantinas, que estaba enfocada en una mujer fuerte y poderosa de la época de la antigua Grecia y sobre todo me sorprendió muy bien los materiales. Después estuvo Vitali, que era una mujer, esa sí que era una mujer con carácter y fuerte. Y Sofía, que es la pura sofisticación y feminidad. Es lo que ahora mismo estoy desarrollando y le he puesto Sofía porque Sofía significa sofisticación y sabiduría. Y creo que esa es una de los dos adjetivos que engloban a mi ideal de mujer. ¿Qué vamos a ver en esta pasarela? Pues a ver, lo que vamos a ver es una mujer llena de sensualidad y de feminidad. Creo que la colección está llena de matices que engloban un poquito todas mis colecciones anteriores y que se desarrollan hasta el cúlmine de una mujer muy segura de sí misma y donde la paleta de color, por primera vez, es un poquito más abierta. Yo siempre me voy a 2 o 3 tonalidades y en esta he hecho una variedad de tejidos, he hecho una variedad de colores, los naranjas, los amarillos, los azules, los crudos, los platas, alguna mezcla de metalizado y luego sobre todo los complementos que están hechos muy especiales para esta colección,
y por un diseñador que se llama José María Merino de San Fernando de Cádiz, que está colaborando mucho conmigo. Y no sé, espero enseñaros a la verdadera Sofía, que es la que tengo en mi mente. Sí que está un poco ligado a las antiguas divas del cine, dueñas de la pasarela y dueñas del glamour. Ahora, Alejandro, te voy a hacer unas preguntas tipo test para que la gente pueda conocerte un poquito más. ¿Un color? A ver, como fondo de armario, el blanco y el negro. Y luego, como un color fetiche, el azul en todas sus tonalidades. Me gusta mucho. ¿Un tejido? Pues me gustan las gasas y las sedas porque tienen mucha caída, mucho vuelo y me gusta. ¿Transparencias? Sí, ¿no? A ver, me gusta insinuar y la transparencia. ¿Un estilo? Me gusta mucho los años 70, tanto como estilo como época, porque engloban sobre todo diferentes... Era muy permisiva los años 70, o sea, desde el estilo hippie, desde un estilo heavy, me gusta mucho. ¿A quién te gustaría vestir? Pues, ¿a quién me gustaría vestir? Pues, me encantaría vestir a Gisele Bündchen. Es mi modelo favorita y es mi... Desde que tenía desde que era muy pequeño me encanta. Define Alejandro Resta en una palabra. Elegante. Alejandro, estoy encantada de que me hayas podido invitar a poderte hacer la entrevista. Y espero verte en la pasarela. Espero que estés allí y muchísimas gracias. Gracias a ti.